Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio, los demás, ¿estamos listos? Buenas noches a todos, esperando pues que Buenas cada uno noches. estén bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por contestar, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a esta su jornada, ¿verdad? Prácticamente estamos pues casi por culminar este evento. Yo sé que tal vez, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Ha sido un poquitito pues cansado, pero de una o de otra manera, ¿verdad? Hemos ido, ¿verdad? Desarrollando diferentes temáticas, ¿verdad? Y deseando pues que cada uno de los temas abordados durante estas semanas, ¿verdad? Haya sido o sea, ¿verdad? De mucho agrado para ustedes y también de mucho beneficio, ¿verdad? Porque siempre que sean aspectos, ¿verdad? De aprendizaje y que sea, ¿verdad? Para parte de nuestra formación profesional, ¿verdad? Tiene que ser pues con mucho esmero. Bien, vamos a dar continuidad, señores. Siempre pues estamos trabajando con lo que es la parte de tablas dinámicas y ahora pues nos vamos a enfocar un poquitito en la parte de las gráficas. Toda base de datos dentro de Microsoft Excel tiende, ¿verdad? En algún momento dado a poder crear un gráfico. Si nosotros desarrollamos un gráfico de manera normal, ¿verdad? Un gráfico de una tabla que tengamos en una hoja de cálculo, este gráfico pues va a representar, ¿verdad? Los datos que nosotros estamos dando a desarrollar, ¿verdad? O a controlar a través de una tabla. Un gráfico en sí, ¿verdad? Es un modo diferente de visualizar la información con el objetivo, pues, de tener otra perspectiva de visibilidad de los datos. Y eso hace, ¿verdad? Que la audiencia o quien vaya a revisar dicha información pueda tener otra perspectiva de la información. Los gráficos dan mucho a mostrar de una base de datos, de una tabla de datos, ya no digamos un gráfico dinámico. Entonces, como objetivo de esta jornada, ¿verdad? Tenemos el implementar. La temática está enfocada a implementar la creación de gráficas dinámicas mediante el procedimiento pues que vamos a ir utilizando. Ya hemos aprendido a crear tablas dinámicas. Entonces, para desarrollar un gráfico dinámico, imagínense lo que tenemos que hacer, ¿sí? Primero desarrollar la tabla. En base a la tabla podemos nosotros crear el gráfico. Al elaborar un gráfico dinámico, este gráfico va a depender de la tabla dinámica. Todo cambio que yo realice dentro de la tabla dinámica va a ser afectado al gráfico. Voy a poder hacer esos cambios y esos movimientos que en algún momento dado he realizado en la tabla dinámica con el gráfico. Sí. Dice que un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier tipo de filtro sobre la información. Si yo tengo la tabla dinámica y ya tengo elaborado el gráfico y en un momento dado yo deseo aplicar a la tabla un filtro, el gráfico va a ser alterado. Si a este gráfico dinámico en un momento dado yo pretendo aplicar un filtro a ciertos cambios, también la tabla dinámica va a ser modificada. Entonces, ambos están juntos, ¿sí? Y cualquier cambio que yo realice en uno es afectado en el otro. Cualquier cambio que yo realice en el gráfico también es afectado en la tabla. Ambos se actualizan automáticamente. Entonces, con este tipo de gráficos puede ayudar de una mejor manera a la comprensión de los datos de una tabla. Vea de que hay muchas personas que tienden a comprender mejor la información a través de imágenes, a través de gráficos, a través de un mapa conceptual, a través de un mapa mental, a través de un esquema. Entonces, los gráficos nos pueden ayudar a nosotros también a poder visualizar desde otra perspectiva la información que tal vez nosotros tenemos tabulada, la información que está tal vez de forma columnar, ¿verdad? Donde está todo aquello lleno de información, lleno de ventas, lleno de porcentajes, lleno de promedios, lleno de totales, etcétera. Entonces, a través de una tabla dinámica, si yo tiendo a resumir esos datos y veo el total de los montos por zona,
A, el total de los montos aplicado a los supervisores. Hay un resumen de información a través de tabla dinámica. Dice que cualquier celda de la tabla dinámica me va a servir como base para el gráfico. Similar a cómo trabajamos las tablas dinámicas, que usted pues prácticamente se ubica sobre la base de datos, crea la tabla dinámica y automáticamente tiende a seleccionar los datos. De la misma manera, ¿verdad? Se trabaja acá con lo que es la parte de los gráficos. Usted pues simplemente se ubica sobre la tabla dinámica ya creada y a través de las opciones de tabla dinámica, ¿sí? Vamos a crear el gráfico. Ahora, cuando nosotros insertemos el gráfico, así como en un momento dado hemos creado los gráficos normales, ¿verdad? Podemos elaborar un gráfico de columnas, un gráfico de líneas, un gráfico de barras, un gráfico circular. Un gráfico circular, un gráfico de cotizaciones, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos en base a la tabla dinámica, es como vamos a crear el gráfico. Como usted podrá observar acá en el ejemplo, el gráfico, ¿verdad? Posee diversos botones, ¿sí? Diversos botones que dentro de los cuales le puede a usted permitir ver de manera gráfica cierta información. Por ejemplo, ¿verdad? Yo acá pudiese filtrar los productos y ver solamente los PlayStation 3, omitir Wii y Xbox. ¿Ya? Yo pudiese omitir la ciudad y solamente visualizar que Bogotá, Madrid y Monterrey. Entonces, ¿puedo aplicar un filtro al gráfico dinámico? Sí, puedo aplicarlo. Al realizar cualquier cambio sobre el gráfico, la tabla dinámica también es alterada. En el instante vamos a ver los cambios. Dice que una vez que hayamos creado o hayamos seleccionado el gráfico, Excel lo insertará en la hoja de cálculo. Usted puede dejarlo acá en la hoja de cálculo o bien trasladarlo a una hoja nueva. Bien, vamos a los ejemplos. El día de ayer yo les compartí este archivo, el cual no lo tocamos, así es que sobre él vamos a trabajar. Cheque, por favor. ¿Lo tiene? Hola, hola, ¿tienen el archivo? Yo ahorita lo estoy abriendo. Vamos a dar un espacio. Sí, Link, ya está. Okay, gracias. Okay. La hoja 1. Ahí tenemos pues varios ítems, son cuatro ítems que vamos a desarrollar y en base a ellos vamos a ir creando las tablas, perdón, los gráficos dinámicos. Muy bien, si ya tenemos ahí el archivo, simplemente, ¿verdad? Nos ubicamos sobre la base de datos, insertar, tabla dinámica, y ahí se seleccionó. ¿Lo quiere en una hoja nueva? Sí, quizás lo vamos a crear en una hoja nueva. Ojo, la tabla dinámica número uno dice cantidad de personas por departamento, ¿sí? Cantidad de personas por departamento. Bien, esto lo voy a hacer yo. Cantidad de personas por departamento. Muy bien, quiero la cantidad de personas. Entonces, aquí entra parte, ¿verdad?, de lo que hemos estado explicando, acorde a seleccionar el campo que yo necesito ubicar en la sección de valores, porque de estas cuatro áreas, en la única donde yo puedo colocar un dato que me permita obtener
un resultado numérico en base a una fórmula o en base a una función es la sección de valores. Como mencioné, he dicho, ¿verdad? Y he explicado en las clases anteriores, dentro de la sección valores, yo solamente puedo colocar valores numéricos que me pueda devolver un resultado en base a un total, una totalización, un promedio, un max, un min. Eso es lo que me muestra dentro de las, de, eso es lo que yo puedo configurar dentro de la sección de valores, aquellos campos que sean numéricos. Pero en este caso, si nosotros revisamos el primer ítem, dice cantidad de personas por departamento. Yo necesito ver cuántas personas están trabajando en el área administrativa. Yo necesito saber cuántas personas están en el departamento del área comercial. Me interesaría saber cuántos son en el área de marketing. Sí, si vamos pues, a hacer un ajuste en la empresa, a verificar, ¿verdad? Si hay necesidad de más personal en diversas áreas, yo necesito saber esa información. Entonces, debo de ubicar ese campo que me permita hacer no un total, sino que un conteo. Porque yo los nombres no los puedo totalizar. No se puede porque son datos tipo carácter, tipo texto. Entonces, sí puedo realizar un conteo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hay? No un total porque no son números. Entonces, son aspectos bien importantes que en su momento dado, ¿verdad? Se debe de analizar, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar los nombres, ¿verdad? Porque me pueden servir los nombres para totalizar. Y en el área de filas voy a colocar los departamentos. Ah, miren, ahora ya cambió el panorama. Miren, en el área administrativa hay 44 personas, en el área comercial hay 64, en el área de marketing hay 42. Si usted observa la base de datos, es bastante, bastante grande. Mire, hay alrededor de 150 registros en total. Cantidad de registros en total. No es que hay estado, sí estoy en la fila 153, pero el registro 1 comienza en la fila 4. Dijimos que tenemos 150 registros. Si yo me voy a la hoja 1, mire, el total general concuerda. ¿Ya? El total general concuerda. 42 tengo en marketing, 64 en comercial y 44 en el área en administración. Ok, muy bien, vamos entonces. Acá voy a copiar para determinar de qué estoy trabajando. Voy a copiar este ítem y lo vamos a pegar acá. Voy a ajustarlo. Ahí está. Esta sería la tabla dinámica 1. A la hoja 1 le vamos a poner TD-departamentos. El derecho, color de etiqueta. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Algo que ustedes vean diferente en él? Que tal vez no lo habían visto en los ejercicios anteriores. Revisen, analicen, opiniones. Mientras ustedes me responden, le voy a cambiar el color. ¿Qué observa? ¿Cristian? No sé si en las anteriores, pero en esta está el apartado en blanco.
Muy bien, gracias por su opinión. Sí, detalle, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad?, que me dice acá en blanco. Si nosotros nos regresamos a la base de datos, mire, si yo me regreso a la base de datos, toda esta información, en algún momento dado, ¿verdad?, hubo un buen cristiano que se dedicó a escribirla, a agregar los nombres, el área administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún dato relacionado a los nombres, o en este caso, a el área administrativa, existe dentro de él un espacio vacío. Aquí tendríamos que buscarlo, ¿sí? Pero ya a estas alturas de la noche ya mi vista falla un poco, pero si usted lo encuentra, muy bien. Entonces puede haber de que hay algún ítem, alguna fila donde esté un dato vacío, ¿verdad? Yo creo que hace referencia, como él selecciona toda la base de datos, usted me puede decir, bueno, para los que tal vez tienen la vista más fresca, me puede decir, Denise, no veo ningún espacio en blanco. Yo creo que él está tomando, si usted observa, estas dos filas. Mire, esta y esta. Él las toma. Y es correcto, está vacío, porque aquí estamos tomando código, nombre, apellido, y está tomando estos dos espacios en blanco. Ahora bien, si yo me regreso acá a la hoja, dentro de lo que es la tabla dinámica, nos vamos a analizar configuración de campo. No, perdón. Tabla dinámica. En primer lugar, le voy a cambiar, me voy a ir a las opciones de tabla dinámica. Y aquí le vamos a cambiar el nombre. Vamos a asignarle un nombre interno. TD-departamento. Bien. Y voy a configurar lo siguiente. Voy a configurar donde dice, para las celdas vacías, por favor, muestre dos asteriscos. María José. Hola, se está trabajando con el mismo archivo de ayer. Una disculpa, pero es que acabo de entrar. Sí, ya acabo de comenzar El mismo. a hacer el ejercicio. Ok, gracias. Bueno. Entonces, en esta parte vamos a asignar, ¿verdad?, estos dos elementos. Puede ser un asterisco, puede ser otro símbolo. Aceptar, mire. Entonces, esta línea en blanco, ¿verdad?, él la está mostrando porque si regreso a la base de datos, aquí tengo estos dos vacíos. ¿Qué puede suceder si yo borro, por ejemplo, el primero? Voy a borrar esta fila, este dato de la fila. Voy a regresar acá a la tabla dinámica, a la de administración, y voy a actualizar. He borrado allá en la base de datos. Clic derecho. Y voy a seleccionar actualizar. No me hizo ningún cambio. ¿Por qué no me hizo ningún cambio? Porque él está contando los nombres. Me voy a ir a los nombres. Le voy a volver a poner el de administración. Voy a borrar a Andrés Zurita, estos dos. Como él ha hecho un conteo. Va, ahora voy a actualizar. Él era de administración. Ahí está. Mire. Hizo el cambio. Cualquier aspecto que yo modifique de la base de datos original es afectado acá a la tabla dinámica, sí, en este caso porque yo la he actualizado. Pero si usted se fija, no lo hace al instante, lo hace hasta que yo realice el proceso de actualización. ¿Preguntas, dudas o inquietudes?
preguntas. Sí, a mí no me da la opción que diga opciones de tabla. ¿Se ubica A mí acá? tampoco, ¿cierto? Se ubican acá encima de la tabla dinámica. Menú, analizar y acá, tabla dinámica, opciones. Vea que aquí aparece TD departamentos, que fue el que le asigné. Opciones. Cheque. Es Si no. cierto. Es como parte del formato de la tabla, ¿no? Ajá. Sí, en Mauricio le Ahí aparece. está. No, fíjese, yo no le hallo, o sea, no sé si le puedo mostrar a mi pantalla. Ya, comparte. Veamos. Va, ubíquese encima de la tabla. Haga clic dentro de la tabla dinámica. Va, ahora váyase a analizar tabla dinámica. Al lado izquierdo, ahí tiene tabla dinámica, mire. Sí, claro. Clic, opciones. Ah, correcto. Gracias. Y coloca TD-bajo departamentos. Y abajo, formato para celdas vacías, coloque dos asteriscos. Abajo, para celdas vacías, ahí, dos asteriscos. Aceptar. Ya lo apaga. Está. Gracias. Bueno. Entonces, esto es, ¿verdad? En caso de que hayan celdas sin información, ¿verdad? Se van a mostrar esos símbolos y él pues lo activa. Ahora, una vez teniendo estos, esta tabla dinámica, ¿verdad? En la sección de diseño, nosotros pues podemos, mire, en la sección de filas, insertar línea en blanco después de cada elemento o quitar líneas en blanco después de cada elemento, ¿verdad? Estos son aspectos pues que usted pues puede modificar. Me parece que el día de ayer lo explicamos, ¿verdad? Activar filas con bandas, columnas con bandas, ¿verdad? Esto hace de que toda la información representada en la tabla dinámica resalte, ¿sí? Eso es lo que hace. Esto es, ¿verdad? Dentro de lo que es la sección diseño, encabezados de columna, lo mismo, mira, lo resalta. Encabezados de fila. Aquí en el caso de los encabezados de fila no aparece porque no tenemos, ¿verdad? No se muestran, solamente son dos campos los que tengo partícipes dentro de lo que es el área de campos al crear la tabla dinámica. Bien, a partir de esto, voy a crear ahora el gráfico dinámico. Voy a estar ubicada acá en la tabla. En la sección de analizar herramientas, mire, gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Marcela. Yo mis no hallo el analizar. No sé, lo busqué, no lo tengo. Debe de estar encima de la tabla, ¿sí? Tiene que tener seleccionada la tabla, o sea, estar sobre ella. Ajá. Luego acá arriba, mire, Sí, pero, analizar. ajá, no, cuando usted selecciona la tabla, le aparece. Porque yo selecciono la tabla y no me aparece. Compártame, veamos. Permítame. No sé si puede ver. Sí, ya. Vaya, haga clic dentro de la tabla. Ah, en su caso es diferente. Váyase a opciones, pero siempre se activa. Mire, herramientas de tabla dinámica arriba. Opciones, Permite. en opciones, a la parte de. Opciones. Bye. No, pero haga clic en opciones. Digo que sí. Es que no veo el cambio. Ah, ahora sí. Vale, ahora a la derecha tiene gráfico dinámico. Este es. Ahí dice gráfico dinámico. Vale, ahora selecciona. Pero analizar no me aparece.
Sí, en su caso, yo creo que es por la versión. Usted Del está. Excel. Ajá, ¿cuál versión es la suya? ¿Los 2019? ¿O la 365? No sé. Sí, porque se la veo distinta, Sí, bastante. es que es diferente, por eso deseo, no sé, pero no es igual. Pero sí, ahí lo tiene. En mi caso es analizar y en algunos de ustedes les he visto que tienen la herramienta de analizar. Pero si usted observa, en su caso es opciones, pero están las mismas. Mire, opciones, configuración de campo, segmentación y acá al lado derecho, gráfico dinámico. Vaya, ahí seleccione el cuarto. Vamos a hacer un Este. gráfico, sí, una columna agrupada 3D. Uno de columna agrupada 3D. Ahorita. Este. Sí, ese Sí. es. Ahí espéreme. Okay. Columna agrupada 3D. Insertar gráfico dinámico. Y vamos a elegir un gráfico de columna agrupado en 3D. Mire, si usted se ubica encima de él, aparece. ¿Qué es lo que estamos graficando? Bueno, todo lo que se representa en la tabla dinámica. Aquí nos aparece pues un poco achiquitado, ¿verdad? Aparece pequeño, podemos hacer ciertos cambios sobre él. De momento lo vamos a dejar sobre acá en la misma hoja de cálculo. Voy a cambiar el tamaño, puedo hacerlo más grande, uy, para visualizar un poco mejor la información. Ahora bien, vamos a cambiar entonces ciertos aspectos del gráfico. En primer lugar, el título. Gráfico dinámico por departamento. Por departamento. Vea que cuando usted trabaja con el gráfico dinámico, siempre se mantiene al lado derecho los campos, la lista de campos, pero ahora no de la tabla dinámica, ojo, sino que se muestra el panel de campos de gráfico. ¿Puedo hacer algún cambio acá en los campos? Claro que sí, pero ojo, se va a cambiar también la tabla dinámica. Bien, entonces hemos asignado el título. Vaya, ahora, al lado derecho se muestra así en un cuadrito chiquito la palabra total. Esto me representa, ¿verdad? Lo que nosotros estamos graficando, la representación de cada una de las barras dentro del gráfico. Es decir, que cada barra representa un total en base a los valores numéricos que están en la tabla dinámica. El eje horizontal o el eje de valores X, porque un gráfico, ¿verdad? Se, valga la redundancia, se grafica en forma de plano cartesiano, ¿sí? En el área de plano de cartesiano, valores X, eje de valores Y, valores X horizontal, eje de valores Y vertical. Entonces, en el eje horizontal se están mostrando o se está graficando cada una de las secciones del departamento. Mire, pero y ese que dice en blanco siempre se grafica. Lo toma, ya lo toma en cuenta. Aunque no haya ningún valor numérico, sino que aquí nada más está representando en base a símbolos. Ahora, esto sí no lo está graficando, lo ha dejado en blanco totalmente. Ahora bien, hay botones, hay otra serie de elementos sobre el gráfico y estos son los botones, mire, que me van a permitir poder aplicar un filtro. Mire, el desactive esa frase que dice en blanco. A aceptar. Y ahora ya se está pues graficando exactamente los tres departamentos. Y aquí yo puedo visualizar, mire, el área comercial, el departamento del área comercial es el que tiene más empleados, o son los que tienen, ¿verdad?, registrados más empleados. Entonces habría que revisar, ¿verdad?, en el área administrativa, si se necesita más mano de obra, ¿verdad? O más personas calificadas, o si estamos bien, ¿verdad? Con el personal que se tiene registrado.
Ahora, si ya tenemos acá el gráfico, de igual manera podemos mejorar lo que son sus aspectos de diseño. Selecciona el gráfico y en la parte superior del área de diseño tenemos lo que son los estilos. Cambiar colores y los estilos. Revíselo, por favor. Va, entonces sí hemos cambiado el título, el aspecto del gráfico en cuanto al formato. Otro detalle que también usted pues, puede modificar, vea, al seleccionar el gráfico, verifique que le aparezca el panel de formato de área de gráfico. Si usted selecciona, por ejemplo, las barras, acá en este botón, opciones de serie, usted puede, mire, cambiar el estilo de las barras. Pirámide completa, pirámide parcial, cilindro. Y de igual manera, los colores. El título le cambia también el formato, para que se vea un poco más apreciativo. De la misma manera, los textos que representan cada una de las partes del gráfico en el eje horizontal, aplíquele en negrita y tamaño 12. Fíjense que en mi caso no me aparece eso de dar formato al eje, solo me aparece el cuadrado, así la parte dice campo de gráfico. Ah, y si usted selecciona acá la barra, clic derecho, formato de área de gráfico. Formato, dar formato. Veamos. Sí, en algunas opciones puede variar. Vamos a ver. Vaya. Haga clic derecho sobre el gráfico. Formato de línea de trazado. Vale. Ahí aparecen. Vale. Ahora seleccione las barras. La barra del gráfico. No, 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 no. Ahí no toque. Si gusta, puede cerrar esto. Si quieren activarlo, ¿verdad? Ahí en análisis está la opción para activarlo nuevamente, mostrar listas de campos. Vale. Hágame clic en la barra. No, perdón, no me di a entender. En la barra del gráfico. Suba. Ahí, ahí. Ajá. Va, ahora sí, ya le aparece ahí al lado derecho. No, el siguiente. El siguiente. Eso. Ah, correcto, aquí están los estilos. Ajá. Y usted pues, puede cambiar los estilos. Correcto, gracias. Bueno, pueden hacer un poquito más grande el gráfico. El gráfico pues es bastante grandecito, se aprecia mucho más la información y pues los cambios. Se observan. Marcela, no sé si a usted, por la versión que tiene, se le activaron esas mismas herramientas. Yo estaba probando, ahorita los tengo tipo pirámide, yo creo que sí se puede, Va. porque es lo mismo, el mismo formato donde nos metimos allí es donde me aparece cuando le doy serie. Ah, va, está bien, muy bien. Entonces, pueden también, otro aspecto que pueden cambiar, al seleccionar el fondo del gráfico, se va al baldecito. En el baldecito de pintura tiene la opción de relleno.
donde usted pues puede aplicar un relleno degradado, un relleno de imagen o textura, un relleno de tramas, ¿sí? Y aquí pues puede modificar los datos, el diseño. Esto es en cuanto al diseño del gráfico. Y esta parte pues es de maquillaje, ¿verdad? De formato, de colores. Entonces, aquí tenemos el primer gráfico dinámico, ¿verdad? Que representa la tabla dinámica. Ahora bien, si yo vengo, ¿verdad? Y acá pues aparece lo que es la cuenta de los nombres, el conteo en base a nombres por departamento, pero si usted dice, mire, yo quiero visualizar nada más comercial y marketing. Estos dos son los que quiero ver. Voy a desactivar administración. A aceptar. Mire. Cambio realizado en el gráfico también afecta, también se visualiza dicho cambio en la tabla dinámica. ¿Vea? Solamente se observan dos barras del gráfico, solamente se observan dos datos dentro de la tabla dinámica. Yo realizo acá un filtro. Quiero ver nada más administración. Desactivo comercial y marketing. Cheque. Cambió totalmente. Acá estos valores numéricos, de igual manera, los voy a hacer un poquito más grande y en negrita. Deseo ver ahora acá los tres, comercial y marketing. Aceptar. Ahí están los tres. Muy bien. ¿Dudas, señores? ¿Preguntas o inquietudes? Aquí tenemos ya el primer gráfico. Muy bien, vamos al segundo para ir avanzando un poquitito más. El segundo dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Bien, trate de hacerlo, por favor. Siempre en una hoja nueva, siempre en una hoja nueva, copian el ítem de la tabla dinámica 2, pero cuando ya lo hayan hecho. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Trate de hacerlo, por favor.
Bien. Veamos el segundo, ¿cómo nos quedó? La cantidad de personas por departamento y sucursal, ¿verdad? Un poco similar a lo que hicimos, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo nueva, la cantidad de personas, lo vamos a llevar a valores, cuenta, por departamento y sucursal. Vamos a ver, si colocamos las sucursales en columnas, ahí puedo visualizar, miren, Arauco, Las Condes, Norte, Oeste, Sur, Vespucio. Siempre me coloca el de la fila que está en blanco. Como está en las etiquetas de fila, ¿verdad? Aquí yo puedo aplicar un filtro para desactivarlas en blanco. ¿Ya? Esta podría ser una alternativa. La otra es que tal vez usted colocase el sucursal acá debajo del departamento. Mire, esta sería otra forma, como más específica. ¿Por qué? Porque usted está viendo, bueno, de administración pertenecen las sucursales Arauco, Las Condes, Norte, Oeste, Sur, Vespucio. Ah, en comercial están Arauco, Condes, Norte, etcétera. Aquí usted determina, ¿verdad?, cuál le conviene mejor. O lo dejamos, aunque son muy repetitivas. Mire. Aquí usted elige. Considero que quizás se ve mejor este. O si usted desea el otro, pues ahí usted lo cambia. Bien, voy a colocar para ir avanzando un poco más por el tiempo. Voy a colocar acá la temática. Vamos a ver cómo nos quedaría el gráfico dinámico de este ejercicio. Acá en analizar, gráfico dinámico. Observe, me voy a quedar con un gráfico dinámico agrupado en 3D. Gráfico dinámico agrupado en 3D. Este, mira, se ve, observa un poco más diferente. Cada una de las sucursales relacionadas a los departamentos, y ahí estoy viendo pues los altos y los bajos. Este gráfico lo voy a trasladar, mire, voy a hacer clic derecho sobre el gráfico o acá en diseño, en las herramientas del gráfico dinámico, aquí en la sección diseño, mover gráfico. ¿A dónde quiere este gráfico? Lo deseo en una hoja nueva, en una hoja nueva. Aceptar. Mire, la visibilidad es diferente, ¿verdad? Se observa en otro modus distinto, lo que es el gráfico. Es importante, pues, que el gráfico también dé a conocer la información, pues, que está representada dentro de la tabla dinámica. Vamos a hacer entonces los cambios de formato, similar a como hicimos en el anterior. He seleccionado las etiquetas o rótulos de datos. Voy a poner en negrita y en color. De igual manera, ¿verdad? Acá las leyendas. Las leyendas, ¿verdad? Me representan cada uno de los colores que se indican en las respectivas barras. Voy a aumentarle acá el tamaño de 12 en color negro. Y el título. El título no se observa. Hago clic en el signo más. Título del gráfico. Mire, ¿por qué? Porque la caja de texto no estaba activada. Entonces, acá en esta sección, mire, en el signo más, si yo selecciono el gráfico, acá en el signo más, se activan, ¿verdad? Esta casilla, esta nueva casilla, donde usted puede hacer un chequecito
en los diversos elementos del gráfico que usted puede agregar o eliminar, activar o desactivar. Para el caso, el título del gráfico. Título del gráfico. Le vamos a colocar gráfico. Uy, voy a aumentar el zoom. Gráfico dinámico. Sucursal. Gráfico dinámico por departamento y sucursales. Gráfico dinámico por departamento y sucursales. Bien. Ahora, pues usted puede realizar los mismos cambios, ¿verdad? Que hicimos anteriormente, seleccionar acá el gráfico, diseño, elegir un estilo diferente, mire, los colores, y nos va cambiando. Acá en la sección de opciones de gráfico, puedo irme a la área de opciones de serie. Tal vez cambiar ahí el estilo del gráfico. Ahora bien, obsérvese que dependiendo de las partes del gráfico que yo elija, así puede ser modificado. ¿Sí? Hacer clic afuera, hacer clic acá en una parte y ahí pues ir cambiando. Voy a reducir el zoom. Sí, ya esta parte se la dejo a ustedes pues, para que modifiquen los colores, el diseño, el fondo. Note que si yo hago algún cambio en lo que son las etiquetas o rótulos de datos y después aplico un estilo, cambia, ¿verdad? Me elimina esos formatos pues, que yo había aplicado de manera personal. ¿Sí? Donde yo pues personalicé, porque lo que estoy haciendo ahorita es personalizar las etiquetas del eje X, del eje horizontal. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes, preguntas, preguntas. Esta parte es muy bonita, ¿verdad? La temática de tablas dinámicas, gráficos dinámicos es bastante, bastante bonita. Hay mucho donde ahondar, ¿verdad? Hay mucho que todavía explorar. Pero, ¿verdad? También es importante que ya ahorita teniendo pues parte de la creación de tablas, de la elaboración de gráficos, ¿verdad? También ustedes pues vayan explorando, traten la manera de practicarlo, ¿sí? Porque esto es pura, pura práctica. Bien, preguntas o inquietudes. ¿Estamos bien con el ejercicio? Acá dice gráfico 1, el nombre de la hoja. Le vamos a poner gráfico 1, guión bajo. Departamento. Departamentos. Gráfico 1, guión bajo, departamentos. Clic derecho, color de etiqueta. Y esta sería la TD2. TD2, guión bajo, departamento. Lo vamos a poner resumido, desktop. Guión bajo sucursal para saber, ¿verdad? Clic derecho, color de etiqueta y ahí me cambia. Esta tabla dinámica voy a aprovechar que la tenemos acá en pantalla para poder explorar otros elementos de lo que es la configuración de la misma. Acá en la sección de diseño, perdón, de diseño, usted tiene las acciones de totales generales. Aquí nosotros tenemos
tres tipos de filtros, ¿verdad? Los filtros de fila, filtros de columna, perdón, dos tipos de filtros, filtros de fila y filtros de columna. Si usted observa, es diferente a la tabla dinámica anterior. Pero ver, esta fue la que, perdón, la hoja. Esta, no, se me perdió la, aquí está, esta, perdón. Si usted se fija, es distinta. Uy, se me crearon otras hojas de cálculo. Voy a borrar esta hoja 3. Va. Vale, okay. Quiero que veamos lo siguiente. Si usted se fija en esta tabla, solamente se han generado el total general de forma columnar, a diferencia de la tabla dinámica de departamento y sucursal, porque nosotros hemos agregado otro campo a la sección de columnas. Esto me permite a mí generar totales generales de forma columnar y en forma de fila. ¿Ya? Observe que aparece la totalización de forma columnar y también de forma en filas, columnar y en filas. Acá en la sección de diseño, usted tiene totales generales. Puede activarlos y también puede desactivarlos. Por ejemplo, desactivado solo para filas. Lo que es la totalización en filas no se muestra. Totales generales desactivado. Activado solo para columnas, ahí está. Mire, diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas. Ahí me lo desactiva totalmente, tanto para las columnas como para las filas. Este aspecto no lo habíamos revisado, ¿verdad? Ahorita que tenemos este tipo de tabla dinámica, si usted se fija, son los mismos datos, pero desde otra perspectiva, agregando la sucursal que pertenece a cada uno de los departamentos. Muestra la totalización de personas, va por personas. Ah, o sea que el área de administración tiene dos en la sucursal de Arauco, mire, tiene 8 en la sucursal Las Condes, tiene 11 en la sucursal Norte, 6 en la sucursal Este, 2 en la sucursal Sur y 4 en la sucursal Vespucio. Se muestran datos bien específicos. Voy a activar los totales porque considero que se ve bastante bien. Activado para filas y columnas. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Bien, regresando pues al gráfico. Vamos a ver el gráfico. Aquí está. Ya tenemos acá el gráfico. Si usted quiere cambiar el formato, pues lo hacemos. Bien, vamos entonces al número 3. ¿Qué me dice? Ah, mire, este es suma y promedio por sueldo. Este está más interesante todavía. Suma y promedio por sueldo. Ok, le ubico sobre la base de datos, tabla dinámica, en una hoja nueva. Me voy a llevar el ítem, que sería este, el número 3, control C. Acá. La suma y promedio de sueldo por departamento. Ok, bueno, vamos. Vamos a colocar entonces los departamentos en el área de filas. Están los departamentos. El sueldo. Veamos, queremos acá el sueldo. Y vamos a colocar la suma. Clic derecho o clic izquierdo sobre el valor, sobre el campo sueldo.
configuración de campo, suma, aceptar. Ah, se me olvidó agregar de una sola vez el símbolo de dólar. Configuración de campo, formato de número, contabilidad o moneda. Aceptar. Voy a quitar el de en blanco. Aceptar. Ok. Y me pide el promedio también. Entonces, voy a agregar nuevamente el campo sueldo. Mira. Y hago otra vez clic, configuración, promedio. Ah, o sea que no precisamente un solo campo que tenga valor numérico, que tenga formato de tipo número o que sean valores numéricos, puedo colocar en la sección de campos. Puede agregar más. ¿Sí? Y si observa, estamos determinando dos tipos de función: suma, totalización y promedio. ¿Sí? Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Todo bien, todo bien? ¿Vamos a crear el gráfico dinámico? Sí, vamos a hacerlo. Analizar. Solo voy a quitar un par de minutitos. Gráfico. Y vamos a crear un gráfico. Quiero ver. Sí, este. Este vamos a hacer. El gráfico apilado. Un gráfico apilado 3D al 100%. Gráfico apilado 3D al 100%. Lo vamos a dejar en esta misma hoja de cálculo. Mire. ¿Puedo realizar algún filtro? Sí. Por ejemplo, si usted quiere ver nada más el área administrativa y comercio, el área administración y marketing, mire, ahí cambia. Acá en la sección de botones, ¿verdad? Estos están activos. Si usted se va, por ejemplo, al área de formato, el área de formato, pues le va a permitir a usted modificar ciertos diseños dentro de lo que es el gráfico. Acá en el área de diseño, perdón, análisis, tengo seleccionado el gráfico. Mire, análisis, tengo botones de campo. Usted puede mostrar botones de campo de filtro. Mire, ahí lo desactivé. Aquí también usted pues puede, voy a seleccionarlo. Le lista botones de campo, ocultar todos o mostrarlos. Mire. Mostrar todos los botones u ocultar los que están activos. No hemos agregado el título. Agreguémoslo para culminar. Título del gráfico. Y le va a poner gráfico dinámico. Un gráfico dinámico de sueldos y promedios. No, perdón. Gráfico dinámico de sueldos por departamento. Gráfico dinámico de sueldos por departamento. Bien. Ok.
Le voy a dejar a usted para que realice el último. Este le quedaría el número 4, un gráfico dinámico, sueldo más alto por departamento y cargo. El sueldo más alto por departamento y cargo. Pregunto, ¿qué tipo de función tendrían que aplicar para el número 4? Pues ¿cuál, Cristian? Max. Max, exacto. Ok, entonces el gráfico dinámico y la tabla dinámica va a ser esta, la que me van a mandar. ¿Estamos? Esta me mandarían, ¿sí? Esta es la que me van a mandar al grupo. Le hacen todos los formatos respectivos, ¿verdad? Color, formato, diseño, y esa es la que me van a enviar. Pregunto, señores, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que hemos trabajado? Preguntas, preguntas. El día de mañana, pues, tenemos la clausura de este evento. Así es que les espero, ¿verdad? Voy a tratar la manera de dar un plus a lo que es esta parte, adicionando, pues, por ahí lo que son las segmentaciones y las líneas de tiempo dentro de las gráficas dinámicas. Para concluir, ¿verdad? Ya lo que sería el evento, este webinar de hojas de cálculo. Preguntas, señores, ¿estamos bien? ¿Tú ven, tú ven? Todo bien. Ok, gracias, Cristian, por responder. Gracias. Bien, señores, nos quedaríamos pues hasta acá. Espero pues la evidencia de la tabla dinámica número 4 del ejercicio 4. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenas Muchas noches. gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Lick. Buenas noches, María. Buenas noches.